La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. ...7 de noviembre... La semilla de hoy la leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenía que correr. Segunda parte. ¿Jesús era realmente el Mesías de Israel, el Salvador del mundo? Esta pregunta crucial terminó ocupando todos mis pensamientos. Yo no podía ignorarla con el pretexto de que la mayoría de los judíos no creen en él. Entonces oré a Dios pidiéndole que me revelara si Jesús era verdaderamente el mediador del nuevo pacto. Esta oración cambió mi vida. Comprendí que mis pecados formaban una barrera que me impedía conocer a Dios. Como en el tiempo de Moisés, se necesita un sacrificio para que Dios perdone y su justicia sea satisfecha. Pero el Cordero del Antiguo Pacto anunciaba al Hijo de Dios. Él se ofreció en sacrificio una vez por todas. Poniendo mi confianza en Él, en lo que Él hizo por mí y no en mis méritos, podía estar delante de Dios. Esto me conmovió profundamente. Mi andar espiritual no tiene nada espectacular. Sin embargo, Dios cumplió un gran milagro. Cambió mi vida presente y me dio la seguridad de la vida eterna. La buena nueva del Evangelio, del amor de Dios manifestado en Jesús, el Mesías, colmó el vacío de mi vida. Aunque sigo amando el deporte, este ya no es para mí una meta en sí mismo. Ya no corro para obtener una medalla de poco valor, pero prosigo a la meta, para una recompensa eterna. El premio del llamado celestial de Dios. Testimonio de Tien. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.